seguro que ya me conocéis, de canal de... En este caso, estamos en nuestra serie de psiconeuroacupuntura. Y bueno, os quiero dar, como siempre, los buenos días, las buenas tardes o las buenas noches, y aprovechar para hoy, en particular, voy a aprovechar el que me encuentro en Argentina, y en concreto me encuentro con un psiconeuroacupuntor que se formó hace aproximadamente 5 años, ya no me acuerdo exactamente cuándo. Él es el doctor Lucas Raspall, es médico psiquiatra, aparte de tener un currículum bastante largo dentro del mundo de la psicología, del psicoanálisis, de las psicoterapias de tercera generación, y está dentro también de la medicina china. De hecho, creo que medicina china empezaste hace 10 años, ¿verdad? Hace 10 años, sí. Y ya lleva más de 10 años de práctica dentro de lo que es la acupuntura. Y me gustaría, dentro de nuestro capítulo, ¿no?, de psiconeuroacupuntura, poder aprovechar que nos aclaren ciertas dudas a la hora de entender cómo la psiquiatría o él como psiquiatra ha podido integrar o qué herramientas le ha podido dar la psiconeuroacupuntura, y ver las miradas de lo biológico dentro de las miradas de la psiconeuroacupuntura en concreto. En primer lugar, Lucas, vamos a hablar, tú como psiquiatra, independientemente de que seas psiconeuroacupuntor, pero para nuestros colegas los psiquiatras, ¿qué les podrías comentar con respecto a la mirada particular de la psiconeuroacupuntura? Sería, ¿a un psiquiatra qué le aporta la psiconeuroacupuntura? Porque habrá muchos psiquiatras que nos están oyendo y dirán, bueno, pero yo ya trabajo muy bien con mi método, ¿para qué quiero hacer psiconeuroacupuntura? ¿Qué te aportó a ti la psiconeuroacupuntura? La psiconeuroacupuntura, en principio, la medicina tradicional china de entrada ya aporta una visión muy diferente y mucho más amplia de la mente de lo que nosotros tenemos en nuestra formación de grado en medicina y luego en la especialidad de psiquiatría. Así que esto no va exclusivamente en si yo me quedo sin recursos desde la medicina occidental, que por otro lado en muchos casos sí, sino en complementar ese saber con, bueno, una sabiduría ancestral como es la medicina tradicional china, y lo que yo ubico como un puente entre una cosa y la otra, que es la PNA. Porque la psiconeuroacupuntura sabe fusionar muy bien estos dos conceptos, dándole valor, validez y peso tanto a la medicina occidental, la psiquiatría, como a la medicina tradicional china. Así que la apertura de cabeza y la posibilidad de construir nuevos recursos y nuevas herramientas para el paciente es enorme. Claro, claro. Y realmente un psiquiatra, el abordaje que hace es químico, ¿verdad? Un psiquiatra tradicional. Sí, hay en Argentina, yo no sé muy bien cómo funciona esto en el mundo, pero al menos acá en Argentina está el psiquiatra que sabe hacer psicofarmacología en su consulta, y está el que aparte hace psicoterapia. El psiquiatra psicoterapeuta tiene siempre los dos recursos, o al menos las dos posibilidades: indicar psicofármacos y por otro lado hacer psicoterapia. Luego hay otro estilo de psiquiatra, que es un psiquiatra más bien biologicista, que solo usa el psicofármaco. Ese es el abordaje que tiene el psiquiatra más tradicional hoy en Argentina, el de 15, 20 minutos de consulta, es el abordaje farmacológico. Ok. Nosotros, cuando practicamos psiconeuroacupuntura, además tú sabes que en las clases siempre lo hablamos, es que la psiconeuroacupuntura es una técnica complementaria, no intenta sustituir para nada el tratamiento psiquiátrico, y de hecho hay muchas patologías psiquiátricas que tú sabes que, tiene que existir una contención química porque el paciente está muy descompensado, sobre todo en aquello que hablamos de patología psicótica, ¿no? La esquizofrenia, un brote, cuando la persona está brotada. Sin embargo, tú sabes que muchísimos cuadros, ¿no?, que se tratan con química, podrían reducirse con este tipo de enfoques, ¿verdad? Por supuesto. Y mi pregunta era un poquito más complicada. Según la según la medicina china, no la psiconeuroacupuntura, sino la psiconeuroacupuntura evidentemente viene del enfoque de la medicina china, y como tú has dicho, lo mezcla, ¿no?, con la medicina occidental. Nosotros entendemos que los fármacos, en principio, son sustancias químicas
que lo que hacen es, una vez se suministra, el cuerpo no puede, vamos a decir, ser, o sea, es sumiso al fármaco, ¿verdad? Mm. Cuando tú metes un fármaco químico, el fármaco per se va a hacer una reacción. Sí. Vale. Nosotros pensamos que, por ejemplo, una depresión, en realidad puede ser un mecanismo de adaptación. Sí. ¿Qué opinas de pensar que cuando la serotonina está baja, en realidad sea un mecanismo de adaptación, no sea una enfermedad? Porque este es un punto clave dentro de la psiquiatría. Porque si yo doy un fármaco, cuando resulta que comprendemos que el cuerpo es un sistema alostático, que tiene la capacidad de autorregularse, bien, porque tiene un conflicto entre yo y el entorno, y ese conflicto le hace sentir mal, pero a lo mejor ese sentir mal es la forma que tiene de autoaislarse. Sí, mira, voy a intentar de ser prudente, ¿no? Sobre todo porque en esto siempre hay también quien puede ser paciente escuchando, claro, o claro, quien pueden pasarle cosas, intentar de explicarlo al menos como yo lo entiendo, ¿no? Esta descripción que vos haces es absolutamente válida para un grupo de pacientes que padecen ese diagnóstico que nosotros decimos depresión e identificamos una cierta cantidad de síntomas. En ese tipo de pacientes yo entiendo que la depresión es una forma adaptativa frente a una circunstancia concreta. Si esa situación, para que el que escucha lo pueda leer un poco mejor, por ejemplo, esto pasaría en un duelo en el que una persona no está sabiendo acomodarse el entorno, la reacción depresiva, incluso con serotonina baja y los neurotransmisores que uno pudiera dosificar, vendrían a mostrar una suerte de intención de aislamiento del cuerpo, quizás para lograr un mejor proceso de introspección, como si fuese para cargarse adentro, mirar, buscar y después salir con una mejor respuesta. Yo opino en ese caso, dentro de mi formación como médico psiquiatra y también con una lectura que hago más allá de la medicina occidental, que ese paciente en particular no debería medicarse. Ese paciente es el paciente para psicoterapia, para medicina tradicional china, para psiconeuroacupuntura, para reiki, para lo que vos quieras, pero no medicar, porque ahí sí estaríamos ahogando la posibilidad del organismo de responder frente a esa circunstancia concreta. Ahora, existen otra gran cantidad de pacientes, nosotros lo vemos mucho en consulta, porque a nosotros nos llegan mucho estas consultas, que vienen directamente ya con un, para decirlo en criollo, para decirlo de manera sencilla, vienen con un defecto quizás enzimático o con alguna alteración genética que hace que esos neurotransmisores necesarios para el correcto funcionamiento emocional y afectivo no estén en las cantidades, en las proporciones o funcionamiento que debieran estar. Entonces, en ese tipo de pacientes, yo no estoy considerando que no logra adaptarse el cuerpo a un entorno, sino que el entorno está funcionando mal, perdón, el paciente o la persona está funcionando mal de entrada frente a un entorno que es invariable. Es decir, independientemente de que haya o no una situación, este paciente no está pudiendo adaptarse. En la psiquiatría clásica, si bien hoy quizás no sea tan vigente esta clasificación, si es fácil para ilustrar, se hablaría de depresiones endógenas, las que salen de acá adentro, y depresiones exógenas. En estos términos yo diría, la exógena quizás no medicar nunca de entrada, por supuesto, sí psicoterapia, sí PNA, sí otras alternativas, y en la endógena difícilmente logre salir sin medicación, porque es una cuestión que va en la química. Esto la PNA lo sabe leer, que es entender que el organismo, más allá de este vértice energético que nunca es contemplado en la medicina occidental, reconoce que hay un vértice que es psicológico, uno que es biológico y uno que es social. En el encuentro de estos cuatro vértices, nosotros tenemos que lograr leer el caso, la etiología del caso y por ende también el tratamiento del caso. Okay. Veo que es muy, muy interesante lo que estás comunicando, porque como tú dices, nosotros eso ya lo valoramos, ¿no? El tema es también, por si algún colega me lo pregunta, ya que estoy con un psiquiatra, ¿cuándo un psiquiatra sabe evaluar
que el paciente tiene una depresión endógena, porque se hacen pruebas para evaluar la serotonina, para evaluar la dopamina, o simplemente se hace por la clínica, por el interrogatorio, por la clínica y por los síntomas y signos que el paciente da, o hay algún mecanismo para detectar que hay algún trastorno neurofuncional que tenga un origen genético. Bueno, porque, perdona, sí. Por ejemplo, yo sí que tengo muy claro, además todos los oyentes sabrán, el psicótico, esa persona que no puede entrar en contacto con la realidad, está abrotado, está en un estado totalmente disociado, esa persona evidentemente sabemos que tiene una gran perturbación física, química y de todo lo que conlleve, ¿no? Pero ese paciente que la psiquiatría ya da como depresión endógena, muchas veces no tenemos muy claro en qué se basa el diagnóstico. Bueno, porque, perdona, otra vez que te interrumpa, sí. Porque tú sabes como médico que la medicina, por ejemplo, en reumatología, tenemos datos objetivos. Claro. Muchas veces la psiquiatría es como que, bueno, ¿en qué nos hemos basado? En una teoría, pero ese paciente tenemos un dato objetivo realmente. No, en la psiquiatría no se puede objetivar, al igual que en otras especialidades médicas. Esto lo dice un psiquiatra que es clínico. Hay psiquiatras que son mucho más biologicistas y estarían en este momento diciéndome a mí que eso no es cierto. Yo okay. Explico con todo respeto mi punto de vista. Sí, aquí estamos hablando de puntos de vista, no estamos haciendo una conferencia magistral ni sentando cátedra. No, es que si no hubiese puntos de vista esto no sería una discusión, ya claro. Estaría cerrado. Lo cierto es que los estudios que se hacen como los aminogramas donde se dosan serotonina y sus metabolitos, metabolitos de dopamina, de noradrenalina, presentan un patrón que a veces suelen ser orientativos de determinados casos. Es decir, yo puedo ver serotonina baja e igual lo podría medicar con un IRS, ¿no? Con un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Y si esa serotonina estuviese alta y la clínica me da depresión, igual le doy un IRS. Claro. Gran paradoja, porque entonces lo que nos está diciendo es que este análisis que nosotros estamos haciendo no es tan fidedigno como cuando yo mido glóbulos rojos y digo anemia o no anemia. Entonces, la valoración que uno tiene de datos objetivos, como es un aminograma, es solamente un estudio complementario a la clínica. En esto los clínicos decimos, la clínica es soberana. Ahora, dejando de lado entonces todo lo que yo pueda hacer, estudios de imágenes, aminogramas y todo lo que la medicina y sus aparatos permiten, en la valoración clínica, aquel que sea experto en este área sabe diferenciar, vamos a decir, con bastante certeza o con buen tino cuando una depresión es endógena y cuando no lo es. Por empezar, sin que esto sea una cátedra ni una clase de psiquiatría, ¿no? En la medida en que no haya ningún desencadenante o situación que pareciera poder estar en la base de esa depresión, uno puede empezar a inclinar a pensar que es endógena. Otro dato es la recurrencia de episodios depresivos en la historia de una persona. Por ejemplo, tiene 40 años y tiene ya 5 episodios de los cuales en los últimos 4 no hubo desencadenantes. Luego en la clínica también hay algunos elementos que nos suelen sugerir la base orgánica. Por ejemplo, son esas depresiones que se tiran mucho en la cama, que tienen despertares precoces, que tienen más que ese nudo en el estómago, que comen mucho. Hay algunos datos clínicos que a nosotros nos van recostando más sobre un lado o sobre el otro, pero siguen siendo valoraciones subjetivas. Ok, o sea que hay una gran valoración subjetiva sí. en todo esto. Eso es importante porque, por ejemplo, nosotros, la medicina china, la psiconeuroacupuntura, podríamos pensar que hay varios niveles, ¿no? Donde se va a dar el sufrimiento humano, ¿no? Desde el nivel psicológico, vamos a decir que una persona puede tener un conflicto, llamémosle con laboral. Ese conflicto laboral, si no lo resuelve, va a generar una tensión que se va a ir depositando en los músculos. Y vamos a ver muchas personas que tienen contracturas crónicas, que tienen tensión, malestar,
sabemos muchas veces que ese malestar está relacionado con el entorno y que la acupuntura puede liberarlos, igual que un masaje, igual claro. que una técnica paliativa. Sin embargo, si esa situación está más tiempo en el cuerpo, va a ir generando lo que se llamaría una distonía neurovegetativa. Es decir, mi sistema simpático y parasimpático, de forma adaptativa, a través de las teorías de la alostasis, lo que va a ir haciendo es modificar el estar para que ese estar se vaya adaptando al entorno. Y entonces aparecerían esas patologías, no patologías, sino que nuestro paciente lo que se encuentra es mal. Se nota cansado, hace las digestiones lentas, se nota agotado, tiene insomnio, tiene mareos, las heces son blandas. En realidad, ese paciente, cuando va al médico, el médico lo podría diagnosticar como a lo mejor pues, estás depresivo, o tienes ansiedad, o tienes fibromialgia, pero en realidad esos pacientes no están bien definidos porque no tienen una enfermedad clara que se haga un análisis. En cambio, la medicina china, eso lo llamaría esa desregulación simpática parasimpática que genera una distonía neurovegetativa, eso nosotros lo trabajaríamos con la teoría de diferenciación de síndromes, la diferenciación sí. de patrones. Claro, porque nosotros entenderíamos que punturando el cuerpo, lo que hacemos es regular el sistema simpático y parasimpático, que éste a la vez está regulando pues, de forma biológica eso que la psiquiatría podría entender como un desarreglo bioquímico. Sí. Aquí es donde estamos los dos jugando en esa ambigüedad, ¿verdad? Claro. Es el punto... Claro. Fíjate que en el dibujo que vos haces hay un huevo y hay una gallina. Vos estás presentando un caso en el cual hay una situación en el entorno que empieza a generar en una cascada biológica, entre otras cosas, primero en síntomas y demás, y eso podría ser que sostenido en el tiempo frente a un organismo que no sabe adaptarse, que se desplome la serotonina. Yo después mido la serotonina y está desplomada. Bien, yo en este caso diría, siguiendo con lo que veníamos charlando, esto es exógeno. Exacto. Diferente es la persona que tiene una vulnerabilidad tan alta que, presentándose situaciones de esas que uno podría convenir que son cotidianas, que no son suficientes, esto también es una valoración subjetiva, ¿no? Pero bueno, hay un consenso que podría decir que esas situaciones no son suficientes para generar una reacción de estrés y sin embargo, esta persona se estresa, yo digo, el huevo está antes, estamos hablando de una persona que no tiene esos recursos para adaptarse. Quizás esta persona, el segundo caso que presento, podría ser un paciente que llegara a necesitar de una indicación farmacológica, más allá de que punturando y trabajando como se hace desde la PNA, podamos otorgarle mejores y mayores recursos. No sé si se entiende bien de dónde estamos intentando parar la charla. Totalmente. Yo creo que estamos los dos en el mismo punto y los dos tenemos dos enfoques que al final tenemos que siempre unirlos, sí, ¿verdad? Sí. Pero ahora la última pregunta para mis oyentes, ¿y qué opinas del DSM-5? Porque lo voy a responder, ¿eh? No me voy a achicar. El DSM-5 es... Porque claro, estamos hablando de mucha subjetividad y el DSM-5 ya nos dice que hasta no tomar un fármaco ya puede ser... Sí. Negarse al tratamiento psiquiátrico ya puede ser motivo de diagnóstico. Yo nuevamente lo voy a decir con la mayor responsabilidad posible, con respeto al que opine diferente, porque por supuesto que tiene su derecho, pero mi opinión... Por cierto, antes de que opine, nosotros tenemos aquí abajo un espacio para dejar comentarios. Podéis dejar todos los comentarios que queráis y nosotros contestaremos. Para nada, repito, esto es una cátedra, simplemente son dos opiniones de profesionales que nos enfrentamos diariamente con este tipo de problemas. Seguimos. Bien, yo entiendo que el DSM-5 redobla la apuesta del DSM-4. Claro. Cuando
cuando el DSM-4 construye desde lo fenomenológico, esto para el que no comprende bien de qué se trata el libro, el DSM-4 es un manual diagnóstico y estadístico que postula criterios diagnósticos que serían elementos dentro de los cuales uno junta 4 y te da por sumatoria depresión, por ejemplo. Angustia la mayor parte del día, más insomnio, más tristeza vital, más eso da depresión. El DSM-5 encuentra que el DSM-4 dejó algunos lugares vacantes en los cuales no hay patología, porque por supuesto, en la medida en que el manual permita un diagnóstico, el diagnóstico en el mismo accionar del médico va seguido de un tratamiento. El tratamiento del médico es medicamentoso, es farmacológico. Toda esta escuela y todo este manual, por supuesto, está sostenido por grandes moles, que es la industria farmacológica. Lo ha dicho él. Sí, yo no me enojo con la industria. La industria hace lo que hace cualquier industria. Quiere vender sus productos, tienen sus investigaciones, son muy serias. Yo a lo que apelo siempre, y acá estamos hablando entre profesionales, no solo nosotros, sino los que están del otro lado, porque este es el canal de PNA, es a que cada uno sepa ser criterioso y que sepa armar su propio juicio y que entienda de dónde vienen las cosas que nosotros leemos y cuáles son los intereses, porque si a Pablo lo patrocinaran millones de escuelas que producen agujas, yo diría, che, pero este tipo tiene alguna ventaja en pinchar, ¿no? Entonces uno puede pensar, no es que necesariamente eso vaya a ser un arreglo, pero hay que considerarlo. El DSM está redactado o está subvencionado por la industria farmacológica, y si bien las personas que redactan este libro son profesionales de altísima jerarquía, con millones de publicaciones muy serias, yo creo que nunca hay que perder el espíritu crítico de entender que esta escuela de la medicina suele ser más bien tendenciosa hacia los costados de la enfermedad y no de la salud, hacia entender los padecimientos, pero no a valorar los propios recursos de las personas, o entender que en la sociedad en la que nosotros vivimos, muchos de los cuadros que nosotros vemos son simples manifestaciones de intentos de adaptación del organismo. Entonces, que el DSM-5 sea un poco más liviano a la hora de sugerir que quizás un duelo debiera medicarse, yo me opongo, pero esa es mi posición. No es un enojo hacia el DSM-5, sino que es mi valoración después de más de 10 años de ejercicio de esta profesión y con el intento siempre de ser muy cuidadoso, de instruirme, de capacitarme, de formarme, y bueno, llego a este criterio, que no es ni el mejor ni el único, pero es el mío. Era importante esta pregunta porque es la que siempre uno quiere hacer a un psiquiatra, ¿no? Que nos diga realmente lo que opina. Yo agradezco muchísimo a Lucas que sea sincero y también opino lo que él acaba de decir, ¿no? Que no es todo malo, que todo es una forma, ¿no? De desarrollar e intentar ayudar al paciente que sufre, ¿no? Desde el enfoque biologista, desde el enfoque energético, desde el enfoque que sea. Yo creo que lo que tenemos que hacer es, entre todos, generar una visión complementaria. La psique es algo muy complicado, de hecho, quizás hagamos también alguna grabación, él y yo, sobre qué entendemos como psique, qué es la psique, qué es el zen, y avanzar, ¿no? Intentando siempre. Yo creo que el objetivo debería de ser intentar medicar lo mínimo posible al paciente psicológico, ¿no? Neurótico. Al psicótico creo que evidentemente hay que medicarlo porque está su salud en riesgo y la salud de los que a lo mejor alrededor puedan sí, estar bien. Claro. Pero el neurótico, como él dice, hay que valorarlo bien, hay que estudiarlo bien, y seguramente hayan ciertos neuróticos que necesiten un tratamiento psiquiátrico para paliar lo que está. Yo creo que quizás el problema es que muchos psiquiatras medican en exceso a sus pacientes, quizás. Sí, claro. Y los dejan muchos meses, muchos años con un tratamiento. De hecho, esto me recuerda que hoy sabemos que cuando un paciente toma una medicación psiquiátrica, un inhibidor de la recaptación de serotonina o cualquier una benzodiazepina de forma crónica, sabemos que el cerebro se modifica. Sí, claro.
y que esa modificación luego puede ser parte de la, del proceso de no recuperación, porque el paciente cuando deja esa medicación, esa estructura cerebral, hay más receptores de la serotonina, entonces claro, hay una modificación de la estructura y el cuerpo está como un poco perdido, ¿no? Sí, por eso sí. Los tratamientos psiquiátricos, también tengo que decirles a los que son acupuntores, en este caso no a los que sois médicos, que cuando un paciente viene a nuestra consulta y tiene un tratamiento psiquiátrico, para nada hay que retirarle la medicación, porque precisamente pasaría lo que estamos hablando ahora, ¿no? ¿Verdad? El efecto rebote y una descompensación que podría ser grave, ¿verdad? Sí, de seguro siempre se puede hablar entre profesionales y convenir que si los dos estamos de acuerdo en que lo único que importa es el paciente, seguro podamos tejer entre las dos partes, digo, la medicina occidental y la medicina oriental, en un mejor tratamiento para esa persona, más holístico, integral y que considera a esa persona en su contexto. Pues bueno, no vamos a interrumpir más al doctor Lucas Raspall, que seguro que tiene que ir a su centro de salud a tratar a más pacientes que necesitan de su ayuda. Por lo tanto, ha sido un placer tener en uno de nuestros capítulos del canal de psiconeuroacupuntura a un especialista en psiconeuroacupuntura que aparte es psiquiatra, aparte es médico, bueno, y aparte tiene evidentemente más formaciones en esto que él llama, que se llama psicoterapias de tercera generación. Exacto. Que nos gustaría que algún día nos explicara en qué consisten estas psicoterapias. Por lo tanto, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer. Saludos.